Porque la pasión del deporte se vive mejor. A través del Espectador Guatemala y Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos, a poco de dar inicio con este primer tiempo desde el complejo de Barberena, donde el equipo local recibe la visita del equipo de Mitlán. El representante de Asunción Mita, Jutiapa, hoy visita o le hace los honores al equipo de Barberena. Hoy imágenes totalmente en directo con las repeticiones al instante. Vamos a estar ya instalados en el graderío ya poco para que los árbitros puedan ingresar para dar inicio con este primer tiempo. Gracias ahí a nuestros patrocinadores, que sin ellos no fuera posible, como lo es el hombre que sí trabaja, el hombre que donde hay una necesidad siempre está, como lo es nuestro amigo Minche Escobar, y también el hombre que donde está el equipo de Barberena, ahí está también él presente con su familia para poder disfrutar los diferentes partidos. Ya vienen los árbitros centrales para poder ingresar al terreno de juego. Queremos agradecer también a Hotel y Autotel Bellavista, allá en el ingreso de Barberena. Saludos ahí a Víctor también, quienes ya están, de a poco se ha venido llenando el estadio para poder disfrutar de este encuentro totalmente en directo. Hoy vamos a estar allá en el suite. Director Osvaldo Cardona, y la narración va a estar a cargo de nuestro amigo Pablo Aníbal Solórzano, que el fin de semana andaba trabajando. Hoy sí le tocó que trabajar, pero a don Luis de la Cruz, quien está allá en Chicharronería Cati sobre el kilómetro 16.5, porque usted lo pedían, allá en Chicharronería Cati está nueva sucursal allá en Paseo. En el kilómetro 16.5, Paseo Don Justo, para que usted pueda disfrutar de los mejores chicharrones, carnitas y la especialidad de la casa, como lo son las costillitas. Vamos a darle también la bienvenida a Pablo Aníbal Solórzano. Buenos días, Pablo. Buenos días, qué gusto, qué placer, qué honor saludarlos desde aquí, del Complejo Regional de Barberena. Nosotros, el Espectador Guatemala, la pasión por el deporte. Les vamos a ver ese tremendo, tremendo duelo entre la Naranja Mecánica, los anaranjados del equipo de Barberena, haciéndole el honor al Atlético Mitlán. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo. Recuérdense que hay 103 TUC, hoy están al 2-1. Hoy la mujer paga y el hombre se viene regalado. Jale su banquita, jale su sillita, jale la champurradita, jale lo que usted quiera. Pero nosotros, el Espectador Guatemala, Canal 3 Multivisión, allá en la Costa Sur, les vamos a llevar este tremendo, tremendo duelo, donde el equipo de Mitlán trae un equipo de lujo, pero Barberena trae otro equipo de requete lujo. Sin más preámbulos, les vamos a dar como línea el equipo, tanto el equipo de Barberena como el equipo de Mitlán. El equipo de Barberena, línea con el número 12, Lisandro Solís, con el 25, Eddie Barwen, con el 4, Roque Damián, con el 90, ¿dónde estás que no te veo? Romeo Silvestre, con el 99, Irving Cruz, con el 12, el eterno capitán del equipo de Barberena, Sonny Marchorro, con el 24, Carlos Artola, con el 29, Nicolás Lobato, con el 6, Esteban Marroquín, y con el 30, César Dimas Chichía. Esta es la escuadra que manda el técnico, Diego Cerotti. También vamos a darle la alineación del equipo, de los Conejos de Mitlán, con el 1, Edgar García, con el 8, Elmer Asensio, con el 3, Maynor Trejo, con el 3, Abner Samuel Trigueros, con el 45, Díder Sagastume, con el 8, Carlos Toledo, con el 4, Luis Navas, con el 24, Kenneth Ramírez, con el 9, David Boquín, con el 14, Igor Dos Santos, con el 27, Cristian Aquino, el técnico se llama Edwin Fernando Tello, el árbitro central será Alan Antón, el línea 1, Patrick Muñoz, el 2, Iris Bail, el 3, Glenda López. También el equipo trae una banca de lujo, el equipo de Barberena, a línea con Junior Figueroa, con Carlito Sandoval, Roderick Aguilar, Gudiel Álvarez, 28, Renato de León, Walter Figueroa, Byron de la Cruz, Denis Mijangos y José Pérez. Esta es la alineación titular, como la banca del equipo de Barberena, el equipo del Atlético Mitlán, con el 25, Johnny Navarro, con el 16, José Estuardo Escobar, con el 12, Ronald Regalado,
con el 99 Brian Ordóñez, con el 18 José Morales, Mario Grijalva, Marvin Aguilar, Randy Chinchilla y el técnico es Fernando Teo. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo en la tierra del café, de los hombres de trabajo, de las mujeres más hermosas y de los mejores chiles rellenos. Nosotros, el espectador Guatemala, la pasión por el deporte. Entre breves minutos les vamos a llevar este tremendo, tremendo duelo, tanto del equipo de Mitlán como del equipo de el espectador Guatemala, porque vamos a estar en el lugar justo, el momento exacto, llevándole la información. Hoy está llenándose la tribuna del complejo de Barberena, gracias ahí también a todas esas personas que siguen o comienzan a seguir nuestra transmisión. Cuéntenos desde qué parte sigue la transmisión. Diego Salguero dice saludos a mi gran amigo Pablo Aníbal Solórzano, a Maybit Cumex, saludos también allí a Selvin GT, que está retransmitiendo este partido totalmente en directo. También estamos a través de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos allá en la costa sur. Estamos también a través de Barberena GT, ahí podemos observar cómo en este momento van a ingresar los dos equipos hacia el centro del terreno de juego para poder dar inicio con este encuentro. Gracias allí también a nuestros patrocinadores, que sin ellos no fuera posible. Y recuerde, ayudemos a los héroes anónimos, a esos amigos, los bomberos voluntarios del casco negro, con la rifa de una motocicleta. Están vendiendo. Números para poder ganarse una motocicleta, 10 quetzales. Servicio a domicilio también tienen a través del 7887-0413, y ese es el número también para cualquier emergencia. Ahí vemos a los dos equipos, tanto el equipo de Barberena como el equipo de Mitlán, quienes están ingresando en este momento al terreno de juego. Gracias ahí a usted que sigue esta transmisión. Cuéntenos desde qué parte está siguiendo esta transmisión. Se viene la entonación del himno más hermoso, el himno nacional. Escuchamos la nota del himno más hermoso de Guatemala, señoras y señores. Agárrense las manos, agarren el plato, agarren la tortilla, agarren el pollo, agarren el frijol, agarren todo lo que tengan en la mano. Nosotros, el espectador Guatemala, la pasión por el deporte, les vamos a llevar este tremendo, tremendo duelo entre la Naranja Mecánica, el equipo de Barberena, el equipo de los Tichudos. Hoy estamos viendo que hay más gente aquí en el complejo de Barberena. Aquí miramos al estimado amigo Moto, a Oso, a Doña Sonia, a este otro amigo, el Lentes, que se me olvida el apellido, pero aquí está todo el equipo de Barberena. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo. Usted lo va a vivir a través del espectador Guatemala, la pasión por el deporte, Canal 3 Multivisión, allá en la costa sur, con las repeticiones al instante con Darisa Cardona en el set central. Gracias a usted que confía en nosotros. Nadie sabe dónde va a tocar Román, con Miniteca, con Luis Román, 15 años, bodas, bautizos, al teléfono 53 69 96 53, Panadería San Antonio Unidos, Gas Memito, el hombre de las 48 motos. Recuérdense al 55 03
9.48. Usted enciende el fosforito, ahí está el Gaza. Gas Memito, tremendo, tremendo duelo. Ya las escuadras, ya el equipo azul y el equipo naranja, ya están ahí los dos equipos aquí en la gramilla artificial del complejo de Barberena. Y nosotros, el espectador Guatemala, con mucho gusto les vamos a llevar este tremendo, tremendo duelo. Vamos a ver qué hace el equipo de Barberena, la tierra del café, de los hombres de trabajo, de las mujeres más hermosas y de los mejores chiles rellenos. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo. Si usted está en casita, véngase todavía, ahí está 106 Tuc, hoy está el 2 por 1. Hoy la mujer saca los 10 del bolsillo y usted solo dice muchas gracias. Vamos a ver qué hace el equipo de Barberena, vamos a ver qué hace el equipo del Atlético de Mitlán. Estamos viendo a este jugador, este tremendo Igor Dos Santos, el 14, pero también nosotros tenemos un tremendo, tremendo defensa como es Sonny Marchorro con el número 2. Qué gusto y qué placer compartir con el hombre de la noticia, Cruzito Paniagua, tremendo duelo. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos no fuera posible. ¿Cómo lo es? Si no están frías, no las paga. ¿Dónde? Victichelas, allá, nuevas instalaciones a un costado del Banco Industrial acá en Barberena, porque recuerda que si no están frías, no se pagan. También el agradecimiento al hombre que sí trabaja, el hombre que donde hay una necesidad, y no solo en política aparece, sino si juega Barberena, en todos los estadios ha estado, como lo es nuestro amigo Minche Escobar, y también donde hay una necesidad. Si quiere entrenar con los verdaderos profesionales, entrene en canchas deportivas y de volea, ahí usted va a poder, sus hijos van a poder ser verdaderos profesionales jugando fútbol en canchas deportivas de volea. También está la academia a partir de los 6 años, ahí se puede inscribir a través de la página también de canchas deportivas de volea. Hoy se viene en este momento entonces a dar inicio con el primer tiempo desde el estadio de Barberena, un lleno bastante bonito. Hoy el agradecimiento también allá en Suite Central a Darisa Cardona, bajo la dirección de Osvaldo Cardona. Va a dar inicio entonces el primer tiempo y usted sigue la jugada a través del espectador. Comparta nuestra publicación para poder tener esas repeticiones. Si eso no es gol, usted lo va a poder ver con las repeticiones al instante del espectador Guatemala. Y en esta Semana Santa vamos a estar en el lugar justo, el momento exacto, llevándole la información. No se despegue del espectador Guatemala. Si no nos sigue, no se preocupe. Active ahí, dele like a la página. Estamos a través del espectador Guatemala y da inicio entonces los primeros 45 minutos, Pablo Aníbal Solórzano. Muchas gracias, señoras y señores. Empezó a rodar la número 5 aquí en el complejo de Barberena. Ya está tocando al equipo de Mitlanga. Se defiende. Allá está el equipo de Barberena. Manda la pelota. La pelea el jugador Chinchilla. La vuelve a ganar sobre la tómbola central. Ahí está el Atlético Mitlán. La vuelve a cabecear. Ahí está este jugador con el número 8, que es Carlos Toledo. Mueve el balón. Se lo da Dos Santos. Allá va buscando. Vamos a ver qué hace el equipo. Allá se le pega a este jugador que es Sonny Marchorro. Le ganan el balón. Lo está moviendo. Allá está el Correcaminos. Ahí está el Correcaminos, ahí está Marroquín con el número 6, mueve el balón. Aquí Bartola, vamos a ver qué hace el equipo de Barberena. Barberena con el número 24, le quiere quebrar la cintura, se la quiebra, le tapa el balón. Se vuelve a regresar, lo tiene el equipo de Mitlán. Juega sobre la tómbola central. Allá van otra vez con Carlos Toledo. Carlos Toledo otra vez está moviendo el balón con Elmer Asensio. Ahí está Asensio, mueven el balón. Allá está con Igor, este jugador con el número 14, Dos Santos, sobre la tómbola central. Vamos a ver qué hace el equipo de Mitlán, vamos a ver qué hace el equipo de Barberena. Barberena, la tierra del café, los hombres de trabajo, las mujeres más hermosas y los mejores chiles rellenos. Se iba el equipo de Mitlán. Ahí está Marroquín con el número 6, la toca, la vuelve a perder. Ahí está Marroquín con la elegancia, baja el balón sobre la tómbola central. Allá están buscando a este que es Lobato, le ganan el balón, se lo deja quitar, allá lo va peleando, allá está Chacón, lo empujan, el árbitro dice que no, sigue el número 11. Peligro para la Cancerbería, que defiende Lisandro el Chivo Solís. César Mata, ya está, gana el balón otra vez el equipo de Barberena. La vuelve a ganar el equipo de Mitlán. Ahí está con el número David Boquín, mueven el balón, vamos a ver qué hace. Ahí está la número 5, están jugando con este señor que es Kenneth Ramírez. Vuelven a ganar, ahí está el equipo de Barberena. Aquí la está peleando Chinchilla, vamos a ver qué hace. La vuelve a ganar este jugador que es Elmer Asensio, con este jugador que es
Maynor Trejo, mueven el balón sobre la tómbola central. Ahí está el equipo de Mitlán, vamos a ver qué hace Mitlán. Se defiende el equipo de Barberena. Ahí está el correcamino, la gana. Ahí está Marroquín con el número 6. Le están pidiendo el balón, vamos a ver qué hace otra vez Marroquín. Vuelven a ganar el balón sobre la tómbola central. Ahí está Cruz, Cruz con el 99. Otra vez con este jugador que es el 24, que es Atola. Otra vez con Cruz, otra más, vamos a ver qué hace Marroquín. Moviendo bien la número 5. Ahí está Romeo Silvestre, ¿dónde estás? Que no te veo. Este jugador esconde muy bien el balón. Ahí está, otra vez la va a ganar, pero la pierde el equipo. Espera, déjame la vice, Elder García, embolsa el balón. El equipo de Atlético Mitlán no se vino a regalar, tampoco el equipo de Barberena, señoras y señores. Tremendo, tremendo duelo aquí en el complejo de Barberena. Cero tiene el equipo de Barberena, cero tiene el Atlético Mitlán. Y usted lo vive a través del espectador Guatemala, la pasión por el deporte y Canal 13, allá en la Costa Sur. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo. Mucho, mucho público ha estado ahora aquí en el complejo de Barberena. Aquí miramos a mi estimado amigo Moto volándole a las manitas. Ahí está el equipo del Atlético de Mitlán. Mueven el balón. Ahí está este jugador con el número que es Kenneth Ramírez. Otra vez. Vamos a ver qué hace el equipo del Atlético Mitlán. Allá está moviendo el balón. Allá está sobre la tómbola central. Viene a jugar aquí. ¿Dónde está este jugador con el número 88? Elmer Asensio. Mueven el balón con este que es Igor Dos Santos. Le gana el balón. Ahí está otra vez el equipo de Barberena. Cabecean. Allá va el Correcaminos con el número 11. Este señor que es Ibarwen. Ahí está Ibarwen. Le puede pegar. La gana el número 4. Le puede pegar desde ahí. Ahí le puede pegar. Lo puede aprobar Marroquín. Se quita uno. Se quita el otro. Ahí está Ibarwen. Le pegan el balón. Pero la pelota, la pelota, la pelota. Baja un costado la Cancerbería que defiende Edgar García. Primeros minutos emocionantes. Crucito Paniagua. Primeros 4 minutos y veíamos ahí las jugadas por parte del equipo de Barberena. Se están entendiendo bien. Estos jugadores cuando se juntan son los que han conseguido las anotaciones, como lo es Lobato, este jugador número 29, 80, Chinchilla. También se está juntando este jugador que no fue titular en el partido anterior, pero se viene jugada para el equipo visitante. Se va entonces a un saque de banda a favor del equipo de Barberena. Decía que se están entendiendo muy bien este jugador el número 11, como es Ibarwin, para poder tratar de poder lograr ahí conseguir esas jugadas en ofensiva y poder concretar. Podría ser este jugador número 24, Carlos Artola, que podría conseguir la velocidad que tiene para poder venir y conseguir algún tipo de anotación. Hoy esperamos que el equipo de Barberena se pueda quedar con esos 3 puntos importantísimos. Y también gracias, cuéntenos desde qué parte está siguiendo esta transmisión, fuera de las fronteras de nuestra querida Guatemala, allá en la Unión Americana. Y hoy también dio inicio la Semana Santa con este Domingo de Ramos. Pablo Aníbal. Gracias, Crucito Paneda. Nadie sabe dónde irá a tocar Román. Bodas, 15 años, bautizos, convivios al 55-69-96-53. Y de mejor pan se trata. Panadería San Antonio, 1-2 con su especialidad: pan de torta y pan de yemas. Se le acabó el gas. Gas Memito, el hombre de las 48 motos. Allá en el Cerrito de la Cruz, pedidos al 55-03-09-48-54-80-75-61. Y si hay alguna necesidad, el hombre que sí trabaja. Minche, ahí está el equipo de Barberena. Vamos a ver qué dice Lisandro Solís. Ahí está el Chivo Solís. Vamos a ver la número 5, vamos, vamos Solís, le grita la gente. Señoras y señores, tremendo duelo en el complejo de Barberena. Si usted está en casita, véngase para acá. Aquí está el 117 Tuca, hoy están al 2-1. Ah, va a haber un saque de banda. Ahí está Lobato con Correcaminos, pero el árbitro central, este señor Alan Antón, no había dicho que ya se podría hacer el saque. Le regresan el balón, vamos a ver quién va a tomar el balón. Es Sonny Manchorro. Ahí anda el balón, anda coqueteando la pelota. Ahí está el equipo de Barberena, señoras y señores. Tremendo duelo. Cero tiene el equipo de Atlético Mitlán. Cero tiene el equipo de Barberena. Ahí está Barberena. Sacan el balón. Allá le iba a buscar Artola, pero la pierde. Allá está otra vez. Allá va Dos Santos. Ahí está el equipo de Barberena. Se vuelve a cruzar Lobato. Ahí está con Lisandro Solís, con el número 12. Vamos a ver qué hace con este jugador. ¿Qué es este jugador del equipo del
el equipo de Barberena. Ahí está otra vez, vamos a ver qué hace Barberena. Se pierde el balón, va a sacar el Atlético Mitrán. Tremendo, 7 minutos. Cero tiene el equipo de Barberena, cero tiene el equipo de Atlético Mitrán. Y usted lo sigue a través del Espectador Guatemala, la pasión por el deporte. Saludos también al patrón, a Huichito. MCD está compartiendo esta tremenda transmisión entre el equipo del Atlético Mitrán y el equipo de Barberena. Vamos a ver qué hace. Ahí está, va a sacar el equipo Atlético Mitrán. La toca bien este jugador que es con el número 24 del equipo de del equipo del Atlético Mitlán. Se pierde el balón, la vuelven a tocar sobre la tómbola central. Allá va otra vez, vamos a ver si sale Lisandro Solís. Embolsa la pelota y agarra la número 5, va a tocar, allá la vuelve a hacer, juega con este que es este jugador que está por esta punta del equipo de Barberena. Vamos a ver qué hace el equipo de Barberena. Ahí está otra vez el correcaminos con el número 11 sobre la tómbola central, la pierde, la vuelve a ganar, se la vuelven a ganar sobre la tómbola central, se está caminando, se lleva uno, se lleva el otro, se quita Romeo, pasa el arco el defensa. Y el equipo de Barberena, la gente le recrimina. Cambien a Romeo, es la gente, es la que paga, la gente es la que exige. Ahí está el equipo de Barberena, señoras y señores. Lisandro Solís, otra vez jugando con este que es Cruz. Cruz mueve el balón, amaga, se quita uno, se va a volver a quitar a otro. Ahí está el equipo de Barberena, ahí está Cruz, vamos a ver qué hace Cruz. Ahí van, vamos a ver si gana el balón, ahí está el defensa, este 88 que es Elmer Asensio. Otra vez Romeo, la vuelve a perder Romeo. Ahí está el equipo de Asunción Mita, otra vez podría estar el primer gol. Pero la pelota pasa arribita la cancerbería de Lisandro Solís. Tremendo duelo, Cruzito Paniagua. Se salva el equipo de Barberena de poder haber recibido esa anotación. La velocidad creo que va a ser fundamental en este partido. Y el equipo de Mitlán tiene jugadores bastante veloces. Ahí podríamos ver esa jugada, cómo se le filtraba el balón, pero también la velocidad para poder conseguir ese tiro. Se viene jugada para el equipo de Barberena y era precisamente este jugador César Chinchilla, jugador número 80. El agradecimiento, cuéntenos desde qué parte estás siguiendo esta transmisión. Desde Mitlán, sí, ya nos comenzaron a reportar que allá en Mitlán están disfrutando de este partido totalmente en directo con las repeticiones al instante. Sí, al momento de que pueda caer una anotación. Si usted tiene duda, no se preocupe, ahí a través del Espectador Guatemala vamos a tener la repetición al instante. Y también estamos a través de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos allá en la Costa Sur. Y en esta Semana Santa, a través del Espectador Guatemala, vamos a estar en el lugar justo, en el momento exacto, llevándole la información. Se viene una falta para el equipo de Barberena. Va a tocar el equipo de Barberena, nadie sabe dónde irá a tocar. Román al 53-69-96-53, Panadería San Antonio 1 y 2, Gad Memito, el hombre a las 48 motos, el Gad más rapidito al 55-03-09-48. Ahí está el equipo de Barberena, la tierra del café, los hombres de trabajo, de las mujeres más hermosas y de los mejores chiles rellenos. Cero tiene Barberena, cero tiene el Atlético Mitlán. Vamos a ver qué hace, va a llover la pelota, la número 5 sobre la 16-50, que defiende este guardameta, Eder García. Vamos a ver qué hace el equipo de Barberena. Allá está este señor, el árbitro Alan Antón, viendo que todo esté bien para el equipo de Mitlán y para el equipo de Barberena. Allá está el equipo de Barberena, vamos a ver qué hace Barberena. El público aplaude, el público quiere gol. Ahí está Barberena, vamos a ver qué hace Barberena. Allá están todos, están agarrando sobre el área. Vayan a agarrar a la mujer, les dice el árbitro. Ahí está, va a llover la pelota, pero el guardameta, Eder García, le dice no a la pelotita, por eso me trajeron a mí para defenderte. Cero tiene el equipo Atlético Mitlán, cero tiene el equipo de Barberena. Allá va el equipo de Atlético Mitlán, allá está este jugador del equipo de Atlético Mitlán, se la deja al 9, a David Boquín. Allá está David Boquín otra vez, este jugador Didier Sagastume. Hay una falta, no hay nada, juegue, le dice el árbitro. Ahí está este jugador, ¿qué es? Este jugador del equipo con Marroquín, va a haber un saque de banda que pertenece al equipo de Barberena. Ahí está Barberena, vamos a ver qué hace el equipo, este Didier Sagastume. Vamos a ver el balón con el número 45, muchas gracias Moto, muchas gracias por el agüita. Ahí está el equipo de
el Atlético Mitlán. Carlos Toledo mueve en el balón. Ahí está Carlos Toledo. Otra vez con este Queza. Elmer Asensio. Elmer Asensio. Otra vez con Kenneth Ramírez. Ahí está Kenneth Ramírez. Déjense el jugador. Este Maynor Trejo. Mueve el balón Maynor Trejo. Vamos a entrar. La gana este jugador que es Cruz. Ahí está Cruz. Mueve el balón Cruz. Otra vez. Ahí está con Marroquín con el número 6. Este tremendo jugador otra vez con Trejo. La vuelven a regresar. Ahí está el equipo de Barberena. Vamos, vamos, Irving. Vamos, Irving. Le grita al público. Ahí está Chacón. Otra vez con Romeo. Ahí está Romeo. Vamos a ver qué hace el equipo de Barberena. Romeo, Romeo. Mueve en el balón. Ahí está este que es Lobato. El 29. Otra vez con Romeo. Tremenda jugada. No hay nada. Ahí está Artola. Ahí está Artola. Mueven, vuelven a mover el balón. Se la puede dar a Lobato. Ahí está la zurda mágica con el 29. Buscan al equipo de Barberena. Pero el balón se pierde. No entienden la jugada, señoras y señores. El equipo de Barberena está tocando la puerta del Atlético Mitlán. Cero tiene el Atlético Mitlán, cero tiene el equipo de Barberena. Usted lo sigue a través del espectador. Guatemala, la pasión por el deporte. Crucito Paniagua. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos no fuera posible. Recuerde que Vitichelas, allá donde si no están frías no se pagan. Nuevas instalaciones ahí a un costado del Banco Industrial en Barberena, Santa Rosa. También el agradecimiento a los hermanos Donis allá en Hotel y Autotel Bellavista, en el kilómetro 52.5, en el ingreso de Barberena. Usted va a poder encontrar allí a Autotel y Hotel Bellavista. El agradecimiento también al hombre que sí trabaja, el hombre que donde hay una necesidad y donde juega Barberena, ahí está él con la familia, como lo es nuestro amigo Minchi Escobar. Se viene jugada para el equipo de Mitlán. Bien, para poder... Había una jugada, pero este Lisandro Solís no se comió. No se comió el amago de este jugador Igor Dos Santos. No quería que estuviéramos cantando el 1-0 a favor del equipo de Mitlán. La gente pide cambio, 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 dice la gente. La gente es la que manda, la gente es la que paga. La gente es como la mujer. Si su mujer lo manda a trapear y a barrer, no le haga caso. Primero barra, después trapee. Vamos a ver qué hace el equipo de Atlético Mitlán. Va a llover la pelota sobre la portería que defiende Lisandro Solís. Se levanta este jugador, Elmer Asensio, pero la pelota ahora saque que va a pertenecer, saque de puerta que va a pertenecer al equipo de Barberena. Barberena, Barberena tiene cero, el Atlético de Mitlán tiene cero, y usted lo sigue a través del espectador Guatemala, la pasión por el deporte, Canal 3 Multivisión allá en la Costa Sur, y retransmitiendo MCD, Música, Cultura y Deportes, el patrón allá por la Chicharronera. Katy, señoras y señores, vamos a ver cuánto estamos cayendo. Ya estamos cayendo sobre 14 minutos de la primera parte. De las argollas siguen colgadas. Cero tiene el equipo del Atlético Mitlán, cero tiene el equipo de Barberena. Ahí está Barberena jugando. Aquí vamos a ver qué hacen con Chacón. Chacón la va a mover, mueve con Cruz. Ahí están haciendo rodar el esférico. Otra vez es que este es que es Artola. Mueven el balón. Ahí está, se pierde el balón. Va a haber un saque de banda que va a pertenecer al equipo de Barberena. Ahí está Cruz. Mueven el balón con este que es Marroquín. Marroquín la pierde, se la vuelven a ganar. Ahí está el equipo de Barberena. Todo le levanta la mano. El árbitro central, Antón, es el que manda. Ahí está otra vez Irving Cruz. Vamos a ver qué hace el equipo de Barberena. Ahí está el equipo de Barberena moviendo el balón. Chinchilla otra vez con Marroquín, con Cruz. Vamos a ver cómo dice Cruz. Cruz con Chacón. Ahí está Chacón con este que es Roque Damián. Para atrás, no como los coquechas, dice el público. Ahí está el equipo de Barberena sobre la tómbola central. El correcamino no ha podido ganar una. Ahí está Barberena, va a mover el número 5, la regresan. Ahí está el equipo de Barberena otra vez, para atrás, ahí está este jugador que es Chacón. Chacón con Cruz. Ahí está Cruz, vamos a ver qué hace el equipo de Barberena. Ahí está el equipo de Barberena otra vez, este jugador con el número 24, Carlos Artola. Mueven el balón. Ahí está con Roque Damián con el número 4, con Sonny Marchorro. Ahí está Sonny Marchorro, vamos a ver qué hace con el correcaminos. Y Barwen, el número 11, se quiere llevar, le quiebra la cintura, le hace el 1-2-3, otra vez con Sonny Marchorro. Mueve a volver a mover el balón el número 2. Ahí está el equipo de Barberena, ahí está Romeo, otra vez Romeo, la vuelve a perder, va a quedar lesionado el equipo. Romeo es un jugador que esconde la pelota, Crucito Paniagua, pero hoy mucho la está soltando.
Mucha está soltando el balón, ya la afición se comienza a meter también con Romeo para pidiendo el cambio. Queremos agradecer también y aprovechar ese momento para agradecer a todas esas personas que están siguiendo la transmisión. Maino Rezaú Hernández dice saludos a Pablito Solórzano. Luis Nava dice vamos Mitlán, desde Mitlán están disfrutando esta transmisión totalmente en directo. Dice Torito Corado, dice salud desde Atlanta, Georgia, feliz Semana Santa, gracias. Recuerde que a través del Espectador Guatemala vamos a estar en el lugar justo en el momento exacto llevándole la información. Maynor Esaú Hernández dice desde Casilla, Santa Rosa, saludos ahí a Pablito Solórzano. El agradecimiento también a Otoniel Ordoña, saludos desde Quebec, Canadá, en esta transmisión totalmente en directo, jugada para el equipo de Barberena. Se venía esa jugada ofensiva, pero no se logra concretar en esta primera parte. 17 minutos en esa primera parte y usted vive la pasión del deporte, jugada tras jugada, minuto tras minuto a través del Espectador Guatemala y Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos. Pablo Aníbal Solórzano. Gracias, Cusito Panegua, sintonía total allá en Casillas, saludos a Esaú Hernández, el patrón allá en Casillas, cero tiene el equipo de Barberena, cero tiene el equipo de Mitlanga. Ahí está este jugador que es Artola, le mueven el balón, se la vuelven a ganar, vuelven a arribar a Chinchilla, ahí está otra vez Mitlán, le está ganando todas, la vuelve a ganar, ahí está una falta, que no le falte el gas, ganme Mito al 55-013-9948. Panadería San Antonio, 1 y 2, con su especialidad, pan de torta y pan de yemas. Nadie sabe dónde irá a tocar Román. Miniteca, bodas, 15 años, divorcios, todo lo que usted quiera, al 53-69-96-53. Saludos a usted que nos sintoniza en la Coleana, en el Cerrito, en los Hornitos, en los Bijagües, en el Cerrito, camino al cementerio, en la colonia Vivarna, la colonia San Antonio. Ahí llega la sintonía total del Espectador Guatemala. Ahí está Lobato, le cometen una falta. El árbitro central dice que no, sigue rodando el balón, da la ley de la ventaja, pero el guardameta Eder García le dice que no, ahí guarden el correcaminos, el balón sigue transitando casi por la media cancha, ahí está el equipo de Barberena, va a llover. La número 5, ahí está el equipo de Barberina, la tierra del café, los hombres de trabajo, las mujeres más hermosas y por supuesto los mejores chiles rellenos. El equipo de Barberina tiene cero, el Atlético de Mitlán tiene cero, le había quebrado la cintura este tremendo jugador, el brasileño Igor dos Santos, pero no se comió la mague, este Lisandro el Chivo Solís. Ahí está el equipo de Barberina, ahí está el técnico de Barberina, Diego Cerotti, también este el técnico Edwin Fernando, el Chino Tello, del equipo de Atlético Mitlán. El equipo de Atlético Mitlán tienen una banca de lujo, tienen al Bati Ordóñez, a Brian Ordóñez con el 99 en la banca. Vamos a ver qué hace el equipo de Barberena. Saluda a usted que nos sintoniza totalmente, sintonía allá en Casillas, a este señor Esaú Hernández, el patrón. ¿Qué pasó, patrón? ¿Cuándo va a haber algo para el pechito? Ahí está el equipo de Barberena, vamos a ver qué hace el equipo de Atlético Mitlán. Se prepara Carlos Toledo, va a mover la número 5 sobre la 16-50 que viene el Chivo Solís. Ahí está el cabezazo, pero el guardameta le dice a la número 5, no, 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 no. Por eso me trajeron a mí, para defender los tres postes del equipo de Barberena. Llueve la pelota, ahí está este jugador con el número 80, pierden el balón. El árbitro central Iris Bail dice que no, va a haber un saque de banda que va a pertenecer al equipo de Barberena. Regresan el balón, donde está Chacón, por la ausencia de este tremendo defensa del equipo de Barberena, que está suspendido. Ahí está otra vez Sonny Machorro, el eterno capitán con el número 12, va a mover el balón. Vamos a ver qué hace Sonny Machorro. Aquí está silencio total aquí en el complejo de Barberena. La gente quiere gol, la gente quiere gol, la gente pagó su dinero para ver el gol, todos están silencios, señoras y señores. Sintonía total a través del Espectador Guatemala, la pasión por el deporte, Canal 13 Multivisión allá en la Costa Sur, MCD retransmitiendo. Ahí está Romeo, vamos a ver qué hace Romeo, vamos a ver el balón, está escondiendo otra vez a Romeo Silvestre, pierde el balón, le pegan un guadañazo al estilo de Gran Memito, de Miniteca Romana, de Panadería San Antonio y del hombre que sí trabaja, Mincha Escobar. Aquí está el equipo de Barberena, vamos a ver qué hace este jugador con el número 6, Marroquín, vamos a ver qué dice Marroquín. Están hablando con este que es Artola, vamos a ver qué hace el equipo de
Barberena. Saludos también a la gente que vino de las tierras del tío Sam a pasar la Semana Santa, a probar los chilitos rellenos. Y por aquí tenemos un tremendo amigo. Se me olvida el apellido Acevedo, se me olvida el apellido, es que esta es familia, mejor no digo de quién. Ahí está el equipo de Barberena con el número 29, ahí está Lobato, vamos a ver qué hace Lobato, el hombre de la zurda mágica. Señoras y señores, va a llover, peligro para la cancerbería que defienden los conejos de Mitlán. Eder García con el número 1, vamos a ver qué hace Lobato, le van a pegar el balón, allá va al centro, el guardameta de puños, le dice no al equipo de Barberena, sigue el juego la pelota. Un saque de banda que va a pertenecer al equipo de Barberena. Saludos a ustedes que nos sintoniza a través del Espectador Guatemala, la pasión por el deporte. Ahí está otra vez el equipo de Barberena. Vuelve a perder el balón. Ahí la gana este Jorge Minor Trejo. El equipo de una falta, falta que dice Alan Antón. Hay una falta a favor del equipo del Atlético Mitlán. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo. Colgada las argollas. Aquí en el complejo de Barberena. Aquí está el equipo de Mitlán, otra vez, moviendo el balón, aquí la va a pedir, vamos a ver qué hace este jugador con el número 88, Elmer Asensio, otra vez mueve el balón, la juega con Maynor Trejo, ahí van a ver que van a buscar a Gordo Santos, pero allá está Sonny Machorro, el tremendo capitán del equipo de Barberena, le pega el balón, pero el balón se va torcidita. Saludos a usted que nos sintoniza a través del Espectador Guatemala, Cruzito Paniagua. Queremos agradecer también a todas las personas que ya siguen esta transmisión. Junior Osorio, saludos para la panadería de Don José García, allá en el Cerrito de la Cruz. Ronald Eduardo Morales, muy buena transmisión. Saludos a Pablito Salorzano. Vamos, Barberena, en esta transmisión totalmente en directo a través de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos. Y también estamos ahí llevándole las repeticiones al instante. Gracias, porque recuerde que estamos llevándole minuto a minuto, jugada tras jugada, a través del Espectador Guatemala. Comparta esta transmisión y comparta también nuestra página para que más personas puedan estar y unirse también a la plataforma digital más grande del suroriente del país, el Espectador Guatemala. Se viene jugada para el equipo de Barberena. Saludos, sintonía total allá en Panadería José, allá el mejor pan del Cerrito de la Cruz. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo. Saludos a usted que nos sintoniza en Los Hornitos, en el Cerrito, en el Somasate, en Los Bijagües, en la colonia San Antonio, donde usted esté, en la Vivarna, en la Viaflor, a través del Espectador Guatemala, la pasión por el deporte. Usted sigue este tremendo, tremendo duelo que está empatando el equipo de Barberena. La Naranja Mecánica está empatando con los Conejos de Mitlán. Ahí está el equipo de Barberena, le pega, tremendo balazo, pero el guardameta se tira a un costado, la pelota pasa a un costado, la cancerbería que defiende Lisandro el Chivo Soliza, le está pedreando el rancho al equipo de Atlético Mitlán, al equipo de Barberena. También queremos saludar a Loso Yogi, que por aquí está siguiendo al equipo de Barberena. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo, cero tiene el equipo de Barberena, cero tiene el equipo de Atlético Mitlán. Y usted lo sigue a través del Espectador Guatemala, la pasión por el deporte, Canal 3 Multivisión, MCD, Música, Cultura y Deportes, el patrón, allá está, en la chicharronería, Katy Cruzito Paniagua. Allá en Chicharrenería Katy, nueva sucursal, porque ustedes lo pidieron, kilómetro 16.5, Paseo Don Justo. Allá usted va a poder encontrar chicharrones, canitas y la especialidad de la casa, como son las costillitas. Se venía jugada para el equipo de Barberena. ¿Cuánto va? Vamos a ver cuánto va. 25 minutos, 25 de la primera parte. Cero tiene el equipo de Barberena, cero tiene el equipo de... Cero tiene Barberena, cero tiene el equipo del Atlético de Mitlán. Tremendo, tremendo duelo. Vamos a ver qué hace Barberena, vamos a ver qué hace el Atlético Mitlán. Ayer empezó la jornada número 14. El equipo de Sacachispa le ganó 1-0 al superlíder, que era el equipo de la Universidad de San Carlos. Ahora hay otra jornada. Aurora se enfrenta a Juventud Pinulteca. San Benito recibe a Cuilapa. Y a las 3 de la tarde, aquí otra vez, aquí en Barberena, el equipo de Fray Janes le hace los honores a Heredia. Recuerden, señoras y señores, vamos a ver qué hace el equipo de Barberena. Allá está este jugador que es Lobato, el hombre de la zurda mágica. Va a hacer llover la pelota sobre
la cancerbería que defiende de Eder García. Allá está el equipo de Barberena, ahí está otra vez Barberena, se va el balón. Cerquita de la cancerbería que defiende Eder García. Quiero mandar un saludo también para mi amigo Luisito, allá en la cuchilla, el hombre más grande de Barberena. Tremendo, tremendo duelo. Esaú Hernández, todos los que nos sintonizan a través del Espectador Guatemala, la pasión del deporte, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, aquí otra vez en el complejo de Barberena. El equipo de Fray Janes le hace los honores a Heredia a las 15 horas allá en San Miguel, Aurora Juventud Pinulteca, y a las 12 del mediodía el equipo de San Benito le hace los honores al equipo de Cuilapa, y aquí el equipo de Barberena le está haciendo los honores al equipo del Atlético Mitlán. Tremendo duelo, nadie se ha regalado nada para el equipo de Barberena ni para el Atlético de Mitlán. Crucito Paniagua. Se viene esta jugada para el equipo de Barberena, una tarjeta amarilla que sacan para uno de los jugadores de Mitlán. Vamos a tratar de identificar el número 11, si no estoy mal, para el equipo de Mitlán. Es el sancionado Abner Trigueros. En esta oportunidad le muestran ahí la tarjeta amarilla y está el jugador de Barberena tendido ahí sobre el césped. Gracias también ahí a usted que sigue esta transmisión totalmente en directo a través del Espectador Guatemala, a través de Canal 3 Multivisión, los mejores eventos. Hoy queremos agradecer allá en Suite Central a Darisa Cardona, quien está en Suite Central, y también a nuestro director Osvaldo Cardona, quien está llevándole esa transmisión. El agradecimiento también a nuestros patrocinadores, que sin ellos no fuera posible motos 55038. Le sacaron tarjeta amarilla pintada llegando las armas aquí en el complejo de Barberena. Cero tiene Barberena, cero tiene el Atlético Mitlán. Nadie sabe dónde tocará Román con Luis Román. Panadería San Antonio, una y dos. Gálmeme. Ahí está el equipo de Barberena. Va a llover la número 5 sobre la 16-50 que defiende este equipo de Barberena. Vamos a ver qué hace Barberena. Ahí va. Llovió, pero el guardameta la saca de puños. Ahí está Marroquín otra vez con número 6. Le va a hacer el amague. Le quiere quebrar la cintura. Se la quiebre otra vez con Cruz. Allá va Cruz. Levantan el balón. La falta que dice aquí está el equipo como de abuelita. Uy, 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 el equipo cero tiene el equipo de Atlético Mitlán. Recuerden que el árbitro es como la mujer. Si usted la mujer toma a trapear y a barrer, no le haga caso. Primero barra y después trapee. Cero tiene el equipo de Barberena. Cero tiene el equipo de Atlético Mitlán. Ahí está otra vez el Atlético de Mitlán. Vamos a ver qué hace el equipo del Atlético Mitlán. Este jugador que es Luis Navas. Allá está moviendo el balón. Otra vez con Kenner Ramírez. Ahí está Kenner Ramírez. Pero allá está Chacón. Se sucumbe para sacar la número 5. Otra vez Roque Sebastián Damián. Allá está Lobato. Otra vez el equipo de Barberena. No pasa el equipo. Aquí está el equipo del Atlético Mitlán. Tiene acorralado al equipo de Barberena. Se cruza este jugador del equipo de Barberena. Vamos a ver qué hace. Otra vez. Allá juega Roque Damián con el número 4. Va a buscar a Sonny Machorro. Le pega un tremendo pelotazo. Ahí está el equipo de Barberena. Allá está Chinchilla. Se saca uno, se saca otro. Le habían tirado un guadañazo. Pero el árbitro central, Antón, dice que no. Sigue jugando el equipo de Barberena. La sigue dominando Marroquín. Otra vez la gana el equipo del Atlético Mitlán. Vamos a ver qué hace Mitlán sobre la tómbola central. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo. Ya estamos casi llegando a los
31 minutos de la primera parte, 0 tiene el equipo de Barberena, 0 tiene el equipo del Atlético Mitlán. Ahí está Chinchilla, mueve el balón, otra vez la vuelve a ganar con este que es Marroquín. Vamos a ver qué hace Marroquín, le amaga el balón, ahí está Sonny Marchorro, otra vez con el Chivo Solís, el Chivo Solís jugando con este, que es este jugador que es Edwin Chacón. Otra vez, ahí está Ibargüen, la mueven, allá le pegan, el árbitro central dice que no, le va a sacar a María, pero el señor Alan Antón dice que no, dice que no. Recuerden, señores, tremendo, tremendo duelo del complejo de Barberena. 0 tiene el equipo de Barberena, 0 tiene el equipo de Atlético Mitlán. Salud a usted que nos sintoniza allá en la Costa Sur. Saludos al patrón, allá está en la chicharronería Katy, MCD, música, cultura y deportes. Vamos a ver qué dice Alan Antón, el árbitro central. Ahí está el equipo de Barberena. Vamos a ver qué hace Barberena. Barberena se van a un descanso y nosotros vamos con el hombre de la noticia, Cruzito Paniagua. Minuto de hidratación en esta primera parte, 32 minutos en esta primera parte a través del Espectador Guatemala. Estamos llevándole estas imágenes totalmente en directo. Un saludo muy especial también a los amigos que están allá en diferentes lugares, como son los amigos del grupo Pelaos. Estos amigos no solo de Barberena, sino de varios lugares, quienes están disfrutando en este momento. Yo me imagino que tal vez están allá por donde si no están frías no se pagan, allá en Victiche, las nuevas instalaciones, a un costado del Banco Industrial de acá en Barberena, Santa Rosa. Gracias también. Ahí cuéntenos desde qué lugar está siguiendo esta transmisión. José Alexander Rodríguez dice, vamos mi Barber, somos pichudos de corazón. Cuéntenos, comparte esta transmisión que estamos totalmente en directo y en esta Semana Santa vamos a estar en el lugar justo, el momento exacto, llevándole la información. Comparta nuestra página para que más personas puedan formar parte de la plataforma más grande del suroriente del país, el Espectador Guatemala. Hay saludos también para aquellas personas que están allá en la Unión Americana. Pablo Aníbal. Muchas gracias, Cruzito Paniagua. Saludos a Chusito Ruela de parte Olga Acevedo, que lo extraña, está contando los días para llegar por ahí, dice. También a Repollo en Las Vegas, a Saúl Hernández y a usted que nos sintoniza a través del Espectador Guatemala, la pasión. La pasión por el deporte, también a las hermanas Caravantes, donde dice por aquí, doña Sonia, ya me pega a mí, imagínense al que tiene a la par, cero tiene el equipo de Barberena, cero tiene el equipo de Atlético Mitlán, y usted lo sigue a través del Espectador Guatemala, la pasión por el deporte, minuto de hidratación, señoras y señores, todavía puede usted ingresar, buen público aquí en el complejo de Barberena, nadie sabe dónde irá a tocar Román, con Luis Román al 53-69-96-53, bodas, bautizos, Panadería San Antonio 1-2 y Gas Memito. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo desde el complejo de Barberena, minuto de hidratación. Saludos mi estimado amigo Luis Román, otro mandonazo de Nueva Santa Rosa, cero tiene el equipo de Barberena. Cruzito Paniagua, tremendo duelo, tremendo duelo, bastante emotivo ha estado este juego de ida y vuelta. Los dos equipos han estado proponiendo, ha tenido tal vez un poquito más de manejo de juego el equipo de Barberena, un poco más de toque, ha mantenido el balón, pero se le ha complicado algunas jugadas cuando se tiene que tener un poquito de más velocidad. Ahí veíamos que también ya la afición le recriminaba un poco a este jugador número 90, como lo es Romeo Silvestre, hasta el precio se levantaba ahí del Barberena para decirle que se pudiera sintonizar con el equipo, porque al parecer no le está gustando cómo está jugando en esta primera parte. Gracias, ahí las dos bancas se encuentran en este momento sentados, los directores técnicos sí están en el área técnica ahí pidiéndole a los jugadores que puedan generar más jugadas, pero sobre todo al final de esto gana el que pueda conseguir, no el mejor gol, sino el que pueda anotar. Se viene jugada entonces en este momento para el equipo de Barberena. Pablo Aníbal Solor.
Muchas gracias, Crucito. También un tremendo, tremendo saludo a mi estimado amigo Cesarito Arredondo, que se está recuperando de una cirugía. Saludos a Chusito Urruela, de parte de Olga Acevedo, que le extraña, dice, a Dijitas para estar por ahí a Repollo en Las Vegas. ¡Uy! ¡Gol! Tremendo golazo para poder conseguir esta primera anotación. Minuto 36 de esta parte. Ahí veíamos el cruce y la jugada para el equipo de Barberena y conseguir este César Chinchilla consigue esa anotación. Vemos cómo Lobato hace jugar a este Irving Cruz, envía el centro, todos los jugadores se quedan en el primer palo y en el segundo se queda César Chinchilla, y ahí podemos observar en las repeticiones a través del espectador Guatemala en este primer gol para el equipo local. 1-0, kilómetro, en el minuto 36. Recuerde que a través del espectador Guatemala usted está siguiendo esta jugada minuto a minuto con las repeticiones al instante. Si era, ¿cómo fue el gol? Ahí lo estábamos llevando y observando esa repetición totalmente en directo. Un saludo también a los amigos del grupo Los Pelados, Pablo Aníbal Solórzano. Muchas gracias, señoras y señores. Está ganando el equipo de Barberena. La naranja mecánica está derrotando al equipo de los Conejos de Mitlán. Y usted lo sigue a través del espectador Guatemala, la pasión por el deporte. Saludos a Panadería José, al Cerrito, a los Hornitos, a los Mijagües, a la Coleana, al Cementerio, donde usted esté sintonizando a través del espectador Guatemala, la pasión por el deporte. Gracias aquí a mi estimado amigo Víctor Moto por esta hidratación de la agüita salvavida. Aquí está el equipo de Barberena, le está ganando. Le está ganando al equipo del Atlético Mitlán con un tremendo gol en el minuto 30 de César Dimas Chinchilla. Ahí está Ibargüen, se saca uno Ibargüen, se saca el otro, la pelota no cruza. Ahí está Lobato, otra vez el equipo de Barberena. Vamos a ver qué hace Barberena. Ahí está Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Se vuelve a perder el balón, lo gana el equipo de Atlético Mitlán. Ahí está Atlético Comitlán, vuelven a mandar el centro. Vamos a ver qué hace, pero allá está este jugador, este cruce lo mueven con este jugador, que ahí está el número 13, ahí está, no hay nada, ahí está el árbitro, juegue, ahí está el equipo de Barberena, le quieren apedrar el rancho, ahí está Marroquín otra vez defendiéndose, sáquela de ahí, se Chaconga. Señoras y señores, el equipo de Barberena, la tierra del café, de los hombres de trabajo, de las mujeres más hermosas y por supuesto los mejores chiles rellenos, como decía mi abuelito, yuyuy, cututuy. Uno tiene el equipo de Barberena, cero tiene el equipo del Atlético Mitlán. Ahí está este jugador que es Marroquín, otra vez Marroquín con elegancia, le quieren sacar el balón, la gana Lobato, le tiran el hachazo, el árbitro dice que no, va una falta. Aquí el público recrimina a Alan Antón porque no le marcó el primer guadañazo a Cruz, y sí se lo marcó ahorita que Cruz pegó. Pero así son las cosas, señoras y señores. Aquí la ley la tiene el árbitro. El árbitro es el que manda. Señoras y señores, tremendo, tremendo duelo. ¿Cuánto estamos? ¿Qué dice el hombre, el relojito? 40 minutos, 5 minutos para que esto sea historia. Está ganando el equipo de Barberena. Y usted lo sigue a través del espectador Guatemala, la pasión por el deporte. Saludos a usted que nos sintoniza a través de Canal 3 Multivisión allá en la Costa Sur. Aquí está el equipo de el equipo de Atlético Mitlán. Vamos a ver qué hace este jugador con el número 8, este que es Carlos Toledo. También está el 24,
este que es Kenneth Ramírez, Toledo y Ramírez, vamos a ver qué hace, van a hacer llover la pelota sobre la 16-50, que defiende el Chivo Solís, peligro, peligro para el equipo de Barberena, señoras y señores, jugada tras jugada, ahí están las repeticiones otra vez del Factor Guatemala, vamos a ver qué hace Toledo, hacen el amago, se quita, se corre todo, allá estaba el equipo de Barberena, se quedan todo, ahí está otra vez Barberena, pero pisando el Chivo Solís, le dice al equipo de Barberena que ahí está él para defenderlo, allá va Chinchilla, otra vez Chinchilla, se le corre muy largo el balón, se defiende el equipo de Atlético Mictlán, 42 minutos, 3 minutos para que esto sea historia en su primer tiempo, está perdiendo desde el minuto 36 el equipo del Atlético Mictlán, nadie sabe dónde va a tocar Román, con Luis Román, Bodas 15 años, Cal 53-69-96-53, Panadería San Antonio, Unidos con su especialidad, pan de torta y pan de yemas, Gal Memito, el hombre de los 48 motos, al 55-03-09-48, recuerden, nadie sabe dónde tocará Román, ahí está el equipo de el Atlético Mitrán, vamos a ver qué hace, va, le va a hacer llover la pelota sobre la 16-50 que defiende este señor con el número 12, Lisandro Solís. Vamos a ver qué hace el Atlético de Mictlán. Ahí está el equipo de Barberena. Se está defendiendo. Ahí está Lisandro Solís. Se va solito el balón. Allá pasa toda la 16-50. La sigue. Vamos a ver otra vez. Un tiro de esquina. Tiro de esquina que pertenece al equipo del Atlético de Mictlán. Ya vamos sobre 3 minutos para que esta sea historia, malo que el referee central Alan Antón quiera reponer, ahí está el equipo del Atlético Mictlán, no se quieren ir al descanso, sino irse con el empate, vamos a ver qué hace este que Ramírez va a hacer llover la número 5 sobre la 16-50 que defiende este jugador Lisandro, el Chivo Solís, ahí está el equipo, este jugador que es Kenneth Ramírez, allá está Lisandro Solís, allá va el balón otra vez, se vuelve a salir, la va a ganar Chinchilla, allá está Ibarwen, pero este jugador le vuelven a ganar el balón a Ibarwen, allá otra vez Chinchilla peleando el balón con el número 11 del equipo, este ya tiene a María, señoras y señores, ahí está el equipo, el Atlético Mictlán, otra vez el Atlético Mictlán pasa de largo, ahí está Cruz, saca el balón este Patojo, tremendo defensa del equipo de Barberena, señoras y señores, vamos a ver qué dice el hombre el relojito, cuánto estamos mi estimado amigo Cruzito Paniaba, 44 minutos, vamos a ver qué dice el árbitro central Alan Antón, le pegaron a Lobato, señoras y señores, tremendo duelo, y usted lo sigue a través del Espectador Guatemala, la pasión por el deporte, uno tiene el equipo de Barberena con un tremendo gol de este César Dimas Chinchilla con el número 30 desde el minuto 36, vamos a ver qué hace el equipo, los conejos, los del Atlético de Mictlán van a hacer llover la pelota, otra vez este jugador Ramírez, otra vez Ramírez sobre la cancerbería que defiende Lisandro el Chivo Solís, allá va el balón, ahí está otra vez, buena sacada de Lisandro Solís, fuera, le grita el público, este Luis Navas va a meter otra vez el balón, allá está el portero, otra vez el Chivo Solís está defendiendo muy bien la cancerbería, y la tierra del café, los hombres de trabajo, de las mujeres más hermosas, de los mejores chiles rellenos, desde el minuto 36, con un gol del número 30, César Dimas Chinchilla, está ganando el equipo de Barberena, Cruzito Paniagua. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos no fuera posible, como lo es Hotel y Autotel Bellavista, el de los hermanos Donis, en esta Semana Santa, disfrute con la familia, allá hay piscinas, allá hay área de restaurantes, allá hay también habitaciones con aire acondicionado, para que usted pueda disfrutar en esta Semana Santa en Hotel Bellavista, kilómetro 52.5, se viene jugada para el equipo de Barberena, era Lobato el que estaba consiguiendo, pero consigue un tiro de esquina. Tiro de esquina al estilo de nadie sabe dónde tocará Román, al 53-69-96-53, Panadería San Antonio, Gan Memito, el hombre de los 48 motos, al 55-03-09-48, saludos a la tierra, al tío Sam, a Chusito Ruela, de Olga Acevedo, también a Repollo en Las Vegas, dice mi estimado amigo Acevedo, y también a la familia Donis Carvantes, ahí está el equipo de Barberena, van a hacer llover la número 5 sobre la 6-50, la vuelve a ganar, allá va Lobato, le va a pegar Lobato al balón, allá va una tremenda comba, pero la pelota
se va afuera, va a haber un saque de banda que va a pertenecer al equipo de Mitlán, el tiempo ya está cumplido, allá viene, vamos a ver cuánto va a reponer, el tiempo ya se cumplió, 45 minutos, no, un minuto de reposición, llegaremos al 46, 1 tiene el equipo de Barberena, 0 tiene el equipo de Atlético Mitlán, y usted lo vive a través del espectador Guatemala, la pasión por el deporte, Canal 3, Multivisión allá en la Costa Sur y por supuesto MCD, Música, Cultura y Deportes, allá está el patrón aprobando los chicharrones. Se terminó el primer tiempo, vamos a un breve descanso y volveremos enseguida a Cruz Paniagua. Finaliza esta primera parte y usted sigue esta transmisión totalmente en directo a través del espectador Guatemala, a través de Canal 3 Multivisión. Finaliza estos primeros 45 minutos, gana desde el minuto 36 el equipo de Barberena con un centro, una triangular entre Lobato, Irving Cruz y consigue esa anotación como lo es este jugador número 80, originario de allá del Serinal en Barberena, consigue esa anotación como lo es César Chinchilla. Vamos nosotros a regresar allá a Estudio Central con Darixa Cardona. El agradecimiento antes para nuestros patrocinadores, que sin ellos no fuera posible, como lo es nuestro amigo Minche Escobar, porque donde hay una necesidad y donde juega Barberena, ahí está él para poder apoyar. El agradecimiento también a Hotel y Autotel Bella Vista, ahí en el kilómetro 52.5 en el ingreso a Barberena. Usted va a poder amplias y cómodas instalaciones. Allá también el agradecimiento a los amigos del grupo Pelaos, quienes están disfrutando de una cerveza, cómo estarán frías para este calorcito, como es allá en Vitichelas, porque si no están frías, no se pagan. Con permiso, nosotros nos vamos hacia Suite Central para poderles llevar lo mejor de las mejores jugadas, la recepción de las mejores jugadas de esta primera.